NTV Noticias para estar bien informado. A la fecha, las jornadas de amnistía en el país han beneficiado a más de 1,000 hombres en el territorio nacional que pagando 111,000 pesos definieron su situación militar, acogiéndose al beneficio que les otorga el artículo 7.6 de la ley de 1861. Las jornadas continúan ahora en las ciudades de Medellín, Villavicencio, Sincelejo, Tunja y Neiva. Continúan las jornadas de amnistías por todo el territorio nacional y el Comando de Reclutamiento y Control Reservas, dando cumplimiento al artículo 76 de la ley 1861, ya ha beneficiado a más de 1,000 jóvenes en condición de remiso. Esta jornada la está haciendo el Comando del Ejército, el Comando de Reclutamiento, con la intención de volver visible el cumplimiento de la ley y de igual manera para beneficiar en masa a la mayor población que podamos nosotros en todos los municipios a nivel nacional. Y es que los ciudadanos en condición de remiso que cumplan las condiciones de ley podrán definir de manera sencilla su situación militar en un trámite que dura menos de 3 horas y donde les serán condonadas las multas que tengan. Según la nueva ley, los mayores de 24 años que son remisos o menores que tengan una inhabilidad o una exención de ley, solo pagarán 111,000 pesos, que es el valor del decreto. Brian Rodríguez, un joven beneficiado por la amnistía en la jornada que se realizó en el departamento del Tolima, donde alrededor de 900 hombres lograron definir su situación militar, da testimonio del beneficio que otorga la nueva ley de reclutamiento. Me parece una jornada muy buena porque pues muchos, me incluyo, teníamos multas muy altas. Mi multa iba por 6 millones algo y pues con 111,000 pudimos resolver nuestra situación militar. El año de gracia para los remisos irá hasta el próximo 4 de agosto de 2018. Y si usted no puede asistir a las jornadas que se estarán realizando próximamente en Tunja, Sincelejo, Medellín, Villavicencio y Neiva, esté pendiente de las próximas ciudades y acérquese a su distrito militar más cercano. NTV Noticias, para estar bien informado.